Buenos días, soñadores, disfrutones de la vida. Hoy es 12 de octubre y como cada 12 de octubre no sabéis la cantidad de años que esta puerta se ha abierto muy temprano, muy temprano, muy temprano y para hacer algo que ya se convirtió en una tradición, ¿no? Y es que hoy 12 de octubre en Portugal, en Villarreal de San Antonio, hacen una feria. Ahora hacen una feria, ahora cuando salgamos, os contaremos un poco de lo que es y una que se ha metido y ahora está maullando. Y mi abuelo creó la tradición o la costumbre de ir todos los años a la feria. Normalmente iban un día o dos después, había veces que iban el 12 de octubre y eso era tradición, él iba a comprar las toallas y el levantarse temprano ese día y con sus hijas y con su mujer a Portugal. Y nosotros aquí lo seguimos haciendo, así que hoy os venís con nosotros. Parece que es un croma de estos, ¿no? ¿Se llama croma? Croma, croma. Cromo, aquí en Cromo. cromo. Pues nada, que vamos, ahora vamos a por la Isabelita y hemos quedado en Huelva con la Ruby. Nos vamos ahí a ver qué joyitas encontramos por Villarreal. Y si no, de paseo y a conocer, y así os Y a enseñamos ver. Villarreal de San Antonio, que otra escapada bonita en el Algarve que merece la pena Es un conocer, ¿eh? punto. A Un punto nosotros, para estratégico, nosotros es especial, ¿verdad? sí, no, fronterizo, es estratégico, tiene Sí. mucha importancia. Digo especial porque siempre que hemos venido, siempre que hemos estado por aquí de vacaciones, un día teníamos que ir por allá. Yo es que tengo que tener sangre portuguesa, Sí, como las boliñas. porque es que me encanta Portugal. Creo, no sé si de hecho, creo que tengo, no lo sé. Puedes tener, puedes tener. Si quieres ver la vida de Pero aquí, tampoco. me encanta Portugal, es increíble y la comida es impresionante. Así que vamos a descubrirlo, vaya a venir con nosotros y vamos a cumplir una de las tradiciones que Pedro y Simona siempre hacían. Ya ve qué joyita nos encontramos. Vámonos. Ya hemos llegado, mirad, esto de aquí, este pueblo que veis aquí, es Ayamonte. Es la frontera, está justo a la frontera con Portugal. Este es el río Guadiana, el que aparece y desaparece, aquí aparece. Aquí aparece el Guadiana y nada, ya veis, eso es Huelva y aquí entramos en Portugal. Ya hemos llegado a la feria, hemos venido a muy buena hora, Sí, hay porque que no venir hemos a encontrado ni primera hora. atasco ni nada, porque bueno, hace unos años encontramos un atasco que estaban arreglando el puente que habéis visto. Y claro, estaba aquello que igual había Aguanta, que se me cae el pantalón. dos horas y pico de atasco. Y hoy la verdad es que hemos pasado del tirón, ahora está llegando la gente de España, hay que darse cuenta que en Vienen Portugal también autobuses, es una increíble cómo hora. se pone esto. Es una hora. Una hora como en Canarias, una hora menos. Y se nota, aquí está empezando, está llegando toda la gente. Y nosotros aquí empezamos ya, como no. Porque Porque era más estoy. bonito el plano que ellos lo Claro, tenían. pon así, porque entonces cuando estamos aquí, así, Alejandro desaparece. Venga. Eso, que bienvenidos, que vámonos al lío. Que vais a conocer lo que es la Feria de Portugal. Vamos caminando ya para allá. Solo queríamos enseñaros, pero después hay otras vistas muy bonitas allí de la ría y de la desembocadura del Hombre, Guadiana. claro, no va a ser solo esto lo que vais a ver. Mira, ya empieza aquí lo bueno. Me está llamando mi madre y acabamos de dejarla. Te quiero decir que eso es para que nos vamos a tomar un cafelillo para empezar.
Viene gente de todos sitios, vienen autobuses de Sevilla, de Huelva, de pueblos, de muchísimos lados, porque la venta antiguamente aquí, realmente la feria se forma en 1774. Y en 1774 es cuando se funda la villa de Villarreal de San Antonio. Ya está, ya. Ya ha cerrado ya. Realmente aquí el tema de toallas, calcetines y loza es prácticamente nuevo. Porque en 1774, cuando se funda la ciudad de Villarreal de San Antonio, lo que se celebraba era una feria en la que se producía y se vendía el pescado, que era de lo que el pueblo se mantenía antiguamente. Es un pueblo pesquero y ya veréis, porque tiene, es que se ve perfectamente cómo son las calles, casitas bajas. Además hacen una hacen un pulpo a la leña que os enseñaremos ahora. Y luego ya pues se vino, bueno, se empezó a promocionar el tema de toallas, azulejos y lozas, cerámicas, paraguas. Mi abuelo vendía por las semillas también. Para plantar luego. Y mis tías y eso, pues siempre hemos tenido las toallas de Portugal, los calcetines de algodón bueno se compraban en Portugal. Todo el mundo conoce, sí, las toallas, las sábanas, esas cosas. Las camisetas interiores. ¿Quién no tenía una camiseta interior blanca de Portugal? Pues en mi casa esto. Tú no, pero en mi casa esto. Pero es normal que nosotros allá arriba tendríamos menos costumbre de aparecer. Y luego, eso, los paraguas. ¿Quién no ha tenido un paraguas de Portugal? Alejandro, yo sí. Y nada, señores, vamos a enseñar un poco, vamos a disfrutar del día, que está empezando muy tranquilo. Está a gusto, está a gusto. Una temperatura bastante buena, la verdad. Y empezamos. Vamos al lío, ¿no? Bueno, empezamos, ¿no? Que ya llevamos un rato entre pita y flauta. Ahora toca el cafelillo. Vamos a empezar por el principio, ahí. Y después a disfrutar. Y a pasear. Bueno. Bueno, disfrutones de la vida, pues ya nos hemos tomado un café y ya llevamos carga para el coche. Espera un poco, que voy a mover una miaja. Gracias. Ahí mejor. Y eso, ahora vamos al coche. Una idea que creo que he pensado bien ha sido lo de traernos el carrito de la compra. Sí, mi cari ha pensado muy bien, ¿eh? Pero como hemos ido a echar un café y ya nos hemos guiado con algunas cosas, con mantequillas y pan, que aquí hay un pan. Que por cierto, hemos encontrado la mantequilla a 50 céntimos más barato que al otro lado del río. Eso es. 50 céntimos en 250 gramos. Está muy bien, pasta, bastante bien. Y el pan en Portugal es increíble. El pan no tiene nada que ver. Hay un pan. ¿Os acordáis de los panes de hace 40, 50 años? Pues ese es el pan. Ese es el sabor, realmente. Y la textura. Que se ve que está hecho con harinas menos refinadas, con harinas igual un poco más vastas, más pan. Más natural. Que compras un pan que tiene forma de pan de molde y tú lo tienes cortado y te dura una semana ese pan. Habla más alto. Ese pan te dura una semana sin ningún problema. Pan del de antes. Ya está, no tiene más explicación. Eso es. ¿Dónde has dejado el barco, cariño? ¿Dónde has dejado la lancha? No sé. No la veo. Hoy no me da palancha. Espérate, con todos los puestecillos que hay por aquí. Voy dándole con el mando y la que suene que se abre, esa es la nuestra, ¿vale? Vale. Ahora. Pero voy a parar aquí, ¿eh? Porque el brazo. Ya se está viendo. Meneo. Meneo de gente, ya se ve. Sí. Se ve cosilla. Okay. Y nada, la Isabelita y la Rubia se han quedado por detrás. Y qué bonito es escuchar. Las anécdotas, ¿no? Y las historias que han vivido aquí en esta feria y cómo mi abuelo disfrutaba aquí. Me decía, me contaba mi madre que vinieron a comprarse la juá, las vajillas para la juá, las toallas para la juá, y que mi abuelo corría, ¿no?, de un lado para otro para encontrar las cuberterías buenas y, en fin, qué bonito, es bonito escucharlo, bonito vivirlo y es bonito venir. Esto se tira, cari. Sí, el patito va a tirar. ¿Y por qué lo han dejado ahí? Pues porque será es del puesto, coño. Pues sí. Sí, lo van a tirar. Sí, no me lo llevo. Y aquí nada. Que tira, se aprovecha. Ahora veréis los puestos. Todavía no hay mucha gente. Hay gente, pero no hay. Realmente no hay la gente que vais a ver después. Es increíble.
Sí, hombre, cuando hemos venido había solo dos autobuses y normalmente suele haber un montón de autobuses. Sí, y ahora pues acaba de llegar el barco que viene desde la otra orilla de Ayamonte con gente que venía cargado hasta las trancas. Sí. Como un mini ferry que viene que cruza el río, vamos, que tampoco. Y... Ah, ahí está, aquí está, aquí está. Ahora se acaba de... Sí, ahora ha salido la gente, sí. No, no, digo el barco nuestro, que ahora acaba de... Sí. He oído pip y se ha abierto. Vale, vale. Y que contaros, que luego el pueblo, sí que queremos venir, la Marilu, miradlo, mirad. Esperaos, esperaos, a ver si... Es que voy tan carga. Sí, quiero dar la vuelta, espérate, vuelta. Trabajo de equipo. Venga. Los pececillos. ¿A cienes? Paseando a ver lo que cae por aquí, que seguro que les cae algo. La gente le va echando un poco de pan y de comida. Da la vuelta. Chum, espérate que no. Ahora. Pues lo que quería deciros que es que aquí, en cualquier época del año, vendremos con los moniatos. A la Marilu ya vino. Sí, vinimos, sí, es verdad. Con Marilu y... Uy, va, perdona. De ser un sitio donde se venía por toallas y tal, se ha convertido el pueblo en sí, Villarreal de San Antonio... Aparte de un sitio precioso del Algarve, se ha convertido en un centro comercial. Él mismo, y de hecho, incluso habitantes de aquí, gente del pueblo, lo dicen, ¿no? Ahora vive del comercio. Turístico total. Turístico total, y todo el año, vengas el día que venga. Así que vamos a disfrutarlo, vamos para el coche, que no puedo seguir hablando ya, que voy cargadita. Venga, luego más. Hasta luego. Mari Carmen. Apaga. Hoy trabajo en equipo otra vez. Bueno, disfrutones de la vida, pues mira, hemos venido y no había nadie, os dijimos que no había nadie, hemos visto la ría, ¿verdad? Pues mira, todo lo que hay ahora por aquí. No, 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 no cuentes porque no vas a poder. No, voy por 13, si lo he contado aquí. Igual hay 50 o 60. Y luego detrás de aquí hay más. Sí. Una cosa, tengo que confirmar algo. ¿Sí? Voy a confirmarlo ahora mismo. Ah, no sé lo que es. Y es que tengo sangre portuguesa, entonces, de ahí... El gusto. Ahí estaba la explicación, ¿no? Por todo lo que aquí acontece, que es muy parecido a lo que hemos descubierto a Galicia y sí, también a... Yo, Galicia lo conozco, pero sí que evidentemente tiene que tener cierta similitud simplemente por la ubicación. Eso es. Yo le he dicho a mi cari, digo, pues podemos coger unas cosillas de probando cosillas portuguesas. Yo creo que las he probado todas, poco me falta por probar, pero... A ver. Es que aquí, de verdad... Comer en el Algarve portugués y, bueno, en el norte. Una maravilla. Recomendable. Totalmente. ¿Vamos a que no, que así que nada, vamos a seguir no porque nos lo van a quitar todo. Venga, venga, nos lo van a quitar todo. Las personas de Huelva, las personas de la comunidad andaluza o las que mayormente vienen aquí, conocen a esta feria como la Feria de Portugal. Realmente es la Feira da Praia. Pero nosotros la de Portugal de toda la vida. ¿Para qué nos vamos a complicar la existencia llamándola por su nombre? No. Así que mirad, mirad. Todo tiene mote, pieza, todo tiene mote. Todo. Nos buscamos la forma sencillita de llamar a las cosas. Así. Más cómoda para ti, ¿no? Entonces, mirad, aquí empieza. Estas son las casetas. Pues vamos. Bueno, un poco no, lo vamos a enseñar todo, pero... Pero escuchar. Cerrarla bien. Mira, a cinco euros. Tengo una talla menos, ¿qué quieres? Tengo todas las tallas, guapa. Yo no voy más. No. Da un euro para la prenda, estoy rebajando. ¿Por qué prenda un euro?
Tú vete por donde quieras, ¿vale? Reloj. Bueno, habéis visto un poco ahora mismo. Y os voy a decir un truco que es muy importante. Si venís algún 12 de octubre, prendas a un euro. Esto es para volverse marketing, loco aquí. Dos prendas por un euro. Alguien nada más. Alguien tiene que dar más. Es increíble, sí, pero os voy a decir un truco a todos, y yo me voy a fastidiar el año que viene como vengáis todos. A primera hora cuando vengáis, iros a la cerámica, porque la gente vuela. Sí. Entonces, ya ahora mismo habrá por aquí, por lo que hemos podido contar, como unas 3.000 personas. En cuestión de tres cuartos de hora, y las que quedan por venir, ¿eh? Siguen viniendo, es decir, esto se va a poner de forma impresionante. Hasta las 9 horas de la noche. Nosotros siempre nos vais a ver que mantenemos distancia, es decir, hacemos las cosas bien para mí ahora mismo y en la medida de lo posible, claro, hombre, y vamos corriendo donde la cerámica para coger lo que ya he quincado yo, y después de ya nos relajamos de esos restos de serie que pueden parecer que estén defecto o restos que no se han vendido, y merece la pena, te puedes encontrar cosas muy 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 chulas. Y los chaquetones de piel que se ha comprado aquí la Ruby, si es que esto es para venir. Bueno, disfrutones, vamos a seguir. Pescado. Y los bizcochos. Esta ahí. Esta. A mí me gusta de esa. De esa sí. De esa rellena. Después sí. Soñadores, he de deciros que esto hay que pelearlo. Esto hay que pelearlo. Porque está impresionante. Hoy no hay que poner música, que mejor música que la que suena. El ruido de un mercado. ¿No hay algo más bonito que el ruido de un mercado? Y mira, he cogido 6 piezas para el postre, porque a este le gustan mucho los cuencos. A este, Alejandro, mi cari. Y qué curioso es, unos cuencos en concreto que hemos visto aquí. Porque sí. No sé si serán, tienen algo que ver aquí, pero... 6 cuencos, 5 euros, y mirad. ¿Será el augurio? ¿Será otro símbolo? No, es el augurio, cari. ¿Qué otro símbolo? ¿El augurio? ¿Aquí en Portugal? Pues curioso, sí, ¿por qué no? Que sí, que sí, pero que me gusta, coño. Pues vamos a seguir, que nos quitan aquí, que perdemos. Aquí hay que ser vivo, ser ágil y rapidito, porque si no te quedas sin vuela, nada. Vuela. Estoy chorreando ya, ¿eh? Yo también, ¿eh? Tengo la espalda que me... Qué está barbaridad. Cayendo un botelón de arriba abajo. Pero es barato, oiga. Muy barato. Qué bueno. Barato para hacer ruido, pero ya el ruido ya está... No, si tú no hace falta meter todo en el plato. Y nada, ya vamos a ir saliendo de aquí. Vamos por el otro lado. Y le dejamos sitio a los que vengan. Y si tengo un plato hondo, un juego. ¿Por otro paseíto para el coche? Así nos toca. Paseo va, paseo viene, y por el camino se entretiene. Bueno, cari, mira el lado positivo, hoy podemos hartarnos de comer, que lo vamos a perder todo. Eso también es verdad. Entonces ya está. No hay mal que por bien no venga. Ni que 100 años dure. Y lo gusto que está. Oye, qué calor.
cuando te da el sol, te da a plomo. Qué olor a castaña asada, qué rico. Sí, sí. Mira, me choca un montón. Olores que para mí son de invierno, castaña asada, los fogones, con este calor que parece que estamos en agosto. Claro. Algo no cuadra. Algo no cuadra. Yo. ¡Qué calor! Es impresionante la que está cayendo. De hecho, yo miré el tiempo y decía que iban a hacer sobre unos 30 grados o así. Sí, 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 sí. Y 35 también a este paso. Sí, sí. Pero la verdad es que... Un día perfecto para venir. Lo estamos perfecto. Disfrutando, lo estamos disfrutando. Vamos a seguir, que ahora hay que ir al coche. ¿Qué nos acaba de pasar? Lo que tenía que pasar. Tengo ganas de llorar. Perdona, ¿dónde está la iglesia? Uy, ¿a vosotros no, os sigo? A mí me ha dicho hola. Y hola. Ah. Y la he mirado y he dicho, hola. Lo mismo es alguna prima mía o algo que no puede conozco. Ser, puede, ¿qué puede ser? Pues no, es María José de Pila y es una soñadora, una disfrutona de la vida que está hoy en la Feria de Portugal también. Ah, eso ha venido a disfrutar. Nos ha dado una alegría impresionante, impresionante, María José, si nos estás viendo desde aquí. Un beso, que eres guapísima, que muchísimas gracias por saludarnos, sí. Como digo, como dije sí. Ayer, y que esperamos encontrarnos las más por aquí, por la feria, porque estaremos más rato y a ver pues si luego podemos echar y un nos rato. Nos decía, es que a veces es la primera vez que veo a alguien y es que me daba corte saludar, digo, mensaje a todos los disfrutones, si nos veis, nosotros nos conocemos de vista, pero vosotros a nosotros sí, saludarnos con toda la tranquilidad del mundo. Pero con toda la tranquilidad, ahora no se extrañe que estemos cortados. Que claro, es que cortados. A mí, por ejemplo, ya le he dicho, ¿cómo te llamas? Y porque es verdad que vosotros nos conocéis, pero nosotros no. Se llama María José leer, de podemos... Pilar. Y a mí me da corte decirle, vamos a hacer una foto, María José, para chucharte y luego ponerte del salón de mi casa, que quiero poneros a todos. Pero es bueno, que me quedo topillada, me quedo cortada. Tendremos que ir aprendiendo de esta cosa, la verdad, porque nos quedamos un poco cortados. Seguramente María. En otra ya nos... Pues con todos, vamos a ver si nos, ya, por sistema, si alguien nos saluda, si quiere salir, sale, si no nos sacamos una foto, y así. Y nada, María José, muchísimas gracias. Gracias. Si te apetece, comenta, y lindo que vayamos a Pila a verte, que te invitamos a un café en Pila. Eso es. ¿Dicho queda? Si luego no nos vemos, claro. Gracias, saludarnos por ahí y escríbenos que... ¡Qué emoción, que ¿no? Muchísimas sí. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, y que somos muy grandes, y que somos muy disfrutones, y vamos a seguir disfrutando de esta Venga, feria, vamos para la plaza. Sí. Nos han preguntado por la iglesia, mira que estoy harta de venir, pues he dicho, no sé, y Alejandro, pues la plaza, y yo, no sé. Está ahí a la derecha. Y hemos entrado, sí, sí. Me he quedado tan así. Bueno, que queríamos compartirlo con vosotros. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y ahora, soñadores, vamos a llegar a una plaza. La vamos a ver en siguiente vídeo, porque vamos a venir cuando no haya feria, evidentemente, por sí, la cercanía, sí, no, porque estamos aquí al lado. Con menos turismo, más tranquilidad, que se puede grabar mejor. Y a comer un arrocito, ¿no? ¡Hombre! Y un bacalao. ¿A dónde? Como era en las noches de luna y naná, de Ayamonte hasta Villarreal. ¿A qué no te la sabes? ¿Qué voy a saber yo? María la Portuguesa. Ah, mira, María la Portuguesa. Vamos a llegar a una plaza que es preciosa, hoy está lleno de puestos, lleno de gente, y tanto se aprecia la belleza de la plaza, del suelo, de las casas, como nos gustaría, pero sí que os la enseñaremos en otro momento, también entraremos en el mercado y vamos a ver con lo que el día nos sorprende hoy, con lo que la vida nos sorprende hoy, así como nos ha sorprendido con María José, seguro que vemos más soñadores por aquí, y si no, os lo enseñamos. Vamos grabando, estamos viendo a gente que tiene las habas, las semillas de las habas, os voy a enseñar. Y las castañas pilongas, mira. Mi abuela, cuando tenía, bueno, recuerdo, en el delantal, en el bolsillillo del delantal, se metía dos o tres castañas pilongas, no siempre, pero de vez en cuando se metía dos o tres castañas pilongas y te sacaba y te daba una, y eso estaba de muerte. ¿Cómo sabían las castañas pilongas en aquella época? Las recuerdo ahora, que seguramente ahora me coma una y no me sepa igual. Pero en aquella época se disfrutaba, las disfrutábamos de una forma sobrehumana. Son tomates, son granadas. Aún son tomates. Madre mía, qué tomates. 6 euros el kilo. 6 euros el kilo, claro. Pero son tomates.
Y a 10 euros. Aquí estamos viendo pasar la gente, que hemos parado a echar un refrigerio. Que digo yo que ya que estamos aquí podemos brindar. Sí, pero como no sé si van a venir aquí, porque mi madre y la Ruby están por ahí todavía. No van a salir. No van a salir, no. Pero no sé si comeremos aquí, si nos iremos, no sé ni qué hora es. Vale, vale. Entonces, vale, pues, luego claro que vamos a brindar desde aquí, que no se merece otro escenario el brindis de hoy. Hombre, hombre. Así que lo vamos a hacer aquí y lo vais a ver y lo vais a compartir con nosotros, como siempre. Porque estamos disfrutando como enanos. Pero como enanos, a ver si vienen ya Tele y Melé. Que se enredan en los puestos. Ahora vamos. Pero que no pasa nada, que nosotros hemos cogido una mesa a la sombra y pueden venir cuando quieran. Pues ¿quién me venía a la hora de cenar? Nos da exactamente lo mismo. Lo entretenido que es pararse aquí y ver pasar la gente, cada uno de una madre, pero todo el mundo está bastante, con una cara bastante alegre en general, sí. ¿Verdad? También sí. Es un día de fiesta, ha salido la gente a pasar el día por ahí, a disfrutar. Pero es agradable ver a la gente contenta. Y sobre todo lo que me llama muchísimo la atención, o lo que algo que me gusta mucho, es cuando veníamos antes, también lo hemos visto, no sé si nos estaréis oyendo bien o no, el micro siempre se me olvida cogerlo, es que los abuelos pasean por aquí, y lo que es con una sabiduría en la cara que es increíble, que sí. te sentarías con ellos y hablarías con ellos y estarías, no sé, a mí me encantaría escucharlos solamente, observarlos, les haces una pregunta y ya te cuentan porque y te tienen cara de saber que sí, gente curtida en la vida, gente con experiencia, ¿no? Con experiencia en la vida trabajada y conociendo todas las peripecias que se pueden pasar en la vida, las complicadas, las fáciles, las difíciles. Pero trabajas. De hecho, que le miras la mano y tú dices, madre mía, que no me dé. ¿Qué experiencia tienen esas manos? Si hablaran, para toda la vida. Así que nada, que nos hemos sentado aquí, que estamos en la plaza, en una de las, sí, las terracitas de la plaza. Y vamos a esperar a la Maripuri, ya luego veremos a ver si nos veis en el brindis o dónde nos veis. ¿O qué? ¿Y ahora seguimos? ¿Ahora? Arriba. ¿Vais para arriba? ¿Arriba? Siempre para arriba. ¡Qué pelea por las mesas a la sombra, eh! Es increíble, no sabía cómo está la gente aquí para coger la mesa y para coger un poquito de sombra. Todo bien que se está el sol, ya que se lo mira. Se me ha puesto moreno hasta la barba. No lo sé. Ahora lo miro porque seguro que es algo interesante que me quiere enseñar la rubia de cica contra. Al final le va a picar la curiosidad y va a querer salir, verás tú. No. No, dice con el dedo no. Ya, yo sé. Bueno, soñadores, desde aquí, desde Portugal, disfrutando, y vamos a seguir haciéndolo como siempre decimos. Espérate. Por vosotros, por esta vida tan maravillosa. ¿Y por quién más? Y por los disfrutones de la vida. ¿Y por quién más? Por nosotros. Hoy te quiero yo. Cuando me quiera tanto y quiéreme mejor, como dice el dicho. Qué puta eres, te me atraganto.